Bueno, estamos a horas de que arranque un nuevo curso en la tercera división, en concreto en el grupo octavo. Sabíamos que iba a estar el Atlético Tordesillas, no pudo conseguir el ascenso y por lo tanto su puesto era el de tercera división. Pero no sabíamos que iba a estar el Club Deportivo Mojados, porque el Mojados no consiguió el ascenso. Pero el hueco dejado por el Salamanca UDS le proporcionó la plaza. Y tampoco sabíamos que iba a estar el Club Deportivo Laguna, pero recurrieron y les han dado la razón y finalmente estarán en tercera división. Es decir, de un representante hemos pasado a tres. Las últimas horas intensas para el Club Deportivo Laguna. El ascenso del Salamanca UDS a la Segunda Real Federación Española provocó, sin pretenderlo, un terremoto en el grupo octavo de tercera. La vacante dejada por los charros correspondía, según la propia federación, al Laguna, recién descendido. Pero la protesta del Club Deportivo Mojados, que se había quedado en el playoff de ascenso, prosperó y finalmente fueron estos los que se hicieron con la plaza. Había comenzado un largo y muy cálido verano. Quiero recordar que es el 10 de junio, la Federación de Castilla y León nos dice que el Club Deportivo Laguna está en tercera. Una semana después hace alegaciones Mojados, la Castilla y León, el juez único, nos da la razón al Club Deportivo Laguna y en cosa luego después en julio, en una semana, hacen alegaciones a la Española y la Española, pues cargándose a la Castilla y León con el artículo famoso del 119, da la razón al Mojados. Ahora la petición de los laguneros ha sido atendida por un juzgado de Majadahonda. De esta manera, a tres días de comenzar la temporada, el conjunto rojinegro y los clubes de tercera han sabido que serán uno más en este grupo. Ahora a toda prisa, lógicamente, después de lo que ha ocurrido, pero bueno, gracias a Dios el Laguna está en la categoría que creo que nos merecemos, a pesar de haber sido descendido, pero bueno, como nosotros agarramos al artículo, ¿no?, 119 de la Federación, que dice que quedaría el mejor tercer clasificado de la tercera. La pregunta ahora es si al Laguna le ha dado tiempo a confeccionar una plantilla digna de la categoría. Estamos en ello, lógicamente, hombre, la verdad que lo que más tenemos ahora en este momento es ilusión, ¿vale? No nos vamos a engañar. Pero sí que es verdad que la dirección deportiva está trabajando y mucho, de jugadores que, bueno, pues hay muchos jugadores que todavía no han cerrado ficha con sus clubs, incluso sabemos de gente que pueda venir de fuera de Valladolid a jugar y ahí estamos. No será este fin de semana, pero el siguiente veremos jugar en tercera al Club Deportivo Laguna. Así que, por lo tanto, pendientes este fin de semana del estreno del Atlético Tordesillas. Jugará ante el Club Deportivo Becerril el domingo a las 6 de la tarde. El sábado a las 6 y media de la tarde arrancará la temporada para el Club Deportivo Mojados, que se medirá al filial del Mirandés B. El filial del equipo de la segunda división. Fin de semana en el que también podremos disfrutar de baloncesto. No será, bueno, sí es oficial, no será de liga, pero sí corresponde a esa nueva Copa de España que se disputa esta temporada, este curso 24-25. Eso de que haya un partido a los pocos días de empezar la pretemporada, al entrenador no le ha sentado muy bien. Está claro que a los entrenadores les gusta entrenar y cuando a las primeras de cambio, como es el caso, se topan con un compromiso de carácter oficial, el del sábado pertenece a la Copa España, el combo no acaba de agradarles. Como entrenador, ni dudar. Yo creo que es la primera vez que los años que llevo yo de primer entrenador empiezo una pretemporada con un partido así, ¿no? Mi primer partido con Valladolid va a ser un derbi de Copa. Bueno, empieza el tema fuerte. Este equipo es nuevo, el entrenador es nuevo, repiten solo cuatro jugadores, es que tengo que entrenar. Nada que ver con la opinión de los jugadores, a estos lo que les gusta es jugar más partidos, más diversión, menos entrenamientos, menos sufrimiento y claro, a ellos esto de la Copa les gusta. A mí el formato de Copa, la verdad que es un formato que me gusta. Es más atractivo, ¿no?, que yo creo que el que había antes. Dentro de que es competición, es parte de, pues es tu primer partido con tus compañeros, entonces pues es un proceso, ¿no? Así las cosas, el sábado a las 7 en el Polideportivo Pisuerga el Real Valladolid Baloncesto se presenta ante su afición con dos semanas de entrenamientos, con un jugador clave, Egekeze, que llegó hace un par de días y con el inconveniente a mayores, que los de enfrente son un ángel caído de la ACB a la que quiere regresar de inmediato. Esto va a ser un test importante, pero no puedo cambiar un poco mi forma que hago las pretemporadas. Quiero que lleguen además al partido con ganas de jugar.
de que hemos jugado muy poquito de 5x5, habrá momentos de caos el sábado, de qué coño hacen estos, se van a equivocar, pero me da igual. Lo que está claro es que el sábado hay partido. De eso, el más beneficiado será sin duda el aficionado, que podrá disfrutar por fin de un partido de básquet. Así que a jugar y suerte. Sí, muchas gracias. Bueno, más cosas. Este es Balaídos. Actualmente tiene un aforo de unas 32.000 plazas. Va a llegar a 42.000. Se está haciendo una reforma realmente importante. Ya se ha quitado ese espacio que había entre uno de los fondos y el propio terreno de juego. Se acometerá posteriormente otra obra. Les quiero decir con todo esto que tiene un aforo más que suficiente como para que, bueno, haya cierto pesar en la afición vallisoletana, porque la directiva olímpica solo ha enviado poco más de 580 entradas para el partido que disputarán allí, no este, sino el próximo fin de semana. Ya hubo movimiento en el Bernabéu, ya hubo bastantes espectadores que se quisieron acercar hasta el estreno fuera de casa del Real Valladolid en el Bernabéu. En esta ocasión parece que el interés era notable también para poder estar en Balaídos, pero insisto, solo se han facilitado por parte de la directiva del Celta de Vigo poco más de 580 entradas, que por cierto se han empezado a distribuir hoy en la oficina de atención al aficionado en el estadio José Zorrilla. El equipo entrenó, lo ha hecho esta tarde, volverá mañana por la mañana. En principio no hay novedades y eso son buenas noticias. Los que sí apuran la puesta a punto de cara al fin de semana son los filiales. El equipo de Álvaro Rubio disputará este fin de semana su primer partido aquí, en las instalaciones del José Zorrilla, en los anexos. Allí va a debutar esta temporada en casa ante el Deportivo Fabril, un equipo muy similar, lo ha dicho Álvaro Rubio, al propio filial del Real Valladolid. Un rival similar a nosotros, ¿no? Otro filial. Han hecho varias incorporaciones, han firmado gente buena, gente importante, lo poco que hemos podido ver. Un equipo con talento como el nuestro, que bueno, que ofensivamente hay veces que igual este tipo de equipos pues atacan mejor que defienden. El que más tenga el día, pues quizás se pueda decantar por ahí, ¿no? Son pequeños detalles que, bueno, no tener errores tontos y bueno, al final estar bien organizado. Le recuerdo que el partido lo podrán ver aquí, en la 8 Valladolid, si es que no pueden acercarse a las instalaciones de Zorrilla. Vino y carreras, eso es, en esencia, lo que es la Ribera Run Experience, que se presentaba ayer por la tarde. Una prueba que, desde luego, ya se ha ganado el afecto de los corredores y un hueco en el calendario deportivo de Valladolid. Para los amantes de las bodegas y del running, se acerca una nueva edición de la Ribera Run Experience, una carrera en la que, por encima de la competición, prima el disfrutar de esta actividad. Vamos a mantener un poco la idea del servicio al corredor, sobre todo es una carrera hecha para los corredores, para que disfruten, para que las familias, los amigos, todos los que vienen, sigan viviendo la experiencia como tal. La prueba sigue creciendo y un año más ha sobrepasado su techo. Las inscripciones se llenaron en apenas 72 horas. Queríamos llegar a 1.000 corredores, ¿no? Era nuestro techo. Este año lo hemos llegado, incluso lo hemos superado mínimamente, vamos a estar en 1.100 corredores. Más del 70% de los participantes vienen de fuera de la comunidad, prácticamente el 50% de los participantes son mujeres. El recorrido es más que atractivo y pasa por los puntos claves del corazón de la Ribera del Duero. Empezaremos a las 9 de la mañana con la distancia larga, 30 kilómetros, con salida de la bodega de Carramimbre. A las 11 de la mañana saldrán los corredores de la prueba de 17 kilómetros desde las bodegas Emilio Moro. Por la tarde tenemos en la bodega de Vinos de la Luz, aquí en Mérida, tenemos la salida de la promoción, de la prueba promo, de 7 kilómetros. Todas como punto importante o puntos importantes, la subida al Castillo de Peñafil, Museo Provincial del Vino, nuestro emblema, y el final en la Plaza del Coso. Para los que busquen la tranquilidad, saldrán también los senderistas, porque es una prueba que, ya sabéis, está abierta también a que la gente se lo tome tranquilamente y disfrutando. El 14 de septiembre será esta cita con el atletismo y la enología. Este verano no seas perezoso y pásate a Fibergreen. Elige tu paquete entre Fibermax Lite o Fibermax Pro. Precios para siempre. Fibergreen, conectando tu mundo.
hay una opción un poco más tranquila, que es la de ir y disfrutar simplemente de la enología. Nada más, nos marchamos. Mañana más información a mediodía, deportiva con Marina Marcos. Hasta luego.